Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Buenos amigos, en este día voy a iniciar este video preparando este delicioso jugo de remolacha, zanahoria y naranja. Es natural y es increíblemente nutricioso y delicioso, en alta vitamina C y muy buen antioxidante, que ayuda en la circulación en la sangre y saludable en la sangre en el cuerpo. Es que esto se lo pueden tomar en las mañanas, como yo lo voy a tomar ahora en las mañanitas. Es que ayuda mucho para el cuerpo, amigo, este delicioso jugo natural con solamente las aguas naturales de las frutas, el zumo de la naranja, el zumo de la remolacha y el zumo de la zanahoria, nada de agua. Por eso se puede hacer en el extractor, que el solo extractor saca el solo zumito del agua de la zanahoria y de la remolacha. Es que ahí les dejo esta nota, amigos. Yo lo voy a tomar antes de desayunar. Primero me tomo esta deliciosa bebida y entre media hora ya estaré desayunando. Miren esta combinación de estos colores de la zanahoria y la remolacha y la naranja. Miren, muy rico esto. Buenos amigos, por acá me voy a estar lavando el pelo. Me lo voy a lavar, pero voy a aplicar este. Miren, este champú, que sirve mucho para anticaspa. Vamos a aplicarlo, amigos. Voy a aplicármelo así, con el pelo seco. No me lo voy a mojar todavía. Es que voy a colocar por acá el celular. Bueno, para aplicármelo voy a empezar a partir así. Y me lo voy a ir aplicando así en el cráneo cabelludo. ¿Vieron? Así. Y así vamos a hacer con todo. Con todo el pelo. Le hemos puesto hasta al cráneo, ya le empezamos a hacerle como masaje. Así. Ay, vean cómo estoy. Estoy haciendo un súper reguero, súper desorden aquí. Bueno, entonces, amigos, ya miren, ya me apliqué ya el champú. Ahora sí empiezo a hacer mi masaje, un poquito masaje al cuero. Ya empiezo a hacer mi masaje al cuero cabelludo, así circularmente, para que salga, pues, digamos, todo lo que tenga de caspa y todas esas cosas. Pues a mí me empezó a salir caspa porque empecé a usar un champú y este champú creo que no me asentó, lo que me hizo fue salir caspa. Entonces estoy usando este, que es para anticaspa, o sea, control champú anticaspa con mentol, y el mentol es súper bueno para retirar las caspas. Entonces, con este champú
estoy mirando resultados que esas caspas que tenía, amigos, se me están viendo. Así es que lo voy a dejarme un rato y ya paso a lavarme. Ya me lavé el pelo. Estoy esperando que me seque un poco para ahora sí plancharme. Ya me lo lavé. Es que me coloqué esta ropa así de casa. Ay, no, como ando, Dios mío, ropa así de casa, porque como iba a lavarme el pelo y a veces me moja mucho cuando me lo lavo en el lavadero. Entonces, ahora me cambio de ropa de casa. O sea, que ando con ropa de casa, ando como una gamina. Ay, no importa, estoy en la casa. Es que así es mi vida mía, mi vida, ya. Mi vida. Bueno, es que voy a atender camita, bien. Este video lo empecé súper tarde, amigo. Lo empecé tardísimo. Tarde está. Eso. Yo les muestro siempre lo que yo hago. Mi vida real. Mi vida de ama de casa. De mujer soltera. Soltera, amigos. Es que voy a atender la cama. Y así. Unos momentos después. Bueno, familia, por acá voy a estar haciendo este guiso. Primero coloqué la cebolla porque es más dulce que el tomate. Cuando la cebolla esté transparente, allí le voy a poner el tomate. Acá le voy a colocar sal al gusto. Y también le voy a colocar un chorrito de aceite. Como les dije, que la cebolla es más dura que el tomate, entonces primero coloqué la cebolla. Cuando la cebolla esté transparente, allí le voy a poner el tomate, amigos. Bueno, voy a hacer pollo guisado. Mi mamá le tocó hacer el almuerzo hoy. Y por acá está picando cimarrón. Hizo sopa, amigos. Pero en la casa vemos personas que no les gusta sopa. Entonces por eso hice este guiso, que acá ya tengo el tomate, que ya le voy a colocar el tomate en la cacerola donde está la cebolla, para hacer el guiso y sacar las presas y colocarla a guisar. Como les decía, que en la casa pues a todos no les gusta la sopa. Entonces, amigos, saqué las presas para hacerla guisada. Y para eso era la cebolla y el tomate, para guisarla. Bueno, así va quedando este delicioso guiso. Ahí le puse un poco de caldo para que quede un poco de espesor. Y bueno, es que a mi mamá le tocó hacer el almuerzo, pero en la casa mi papá le gusta mucho la sopa. Sopa, él muy sopero. Y pues, y a las otras personas casi no les gusta la sopa. Entonces, pues yo me la inventé, amigos, como yo siempre, inteligente. Hice el guiso para hacer las presas guisadas. Bueno, por acá ya están las presas de la gallina, ya están blandas, se pusieron a cocinar. Y ya la estoy sacando para colocarla en la cacerola donde está el guiso. Miren, qué delicia, me quedó riquísimo este pollo guisado, delicioso, de chupete, amigos, muy rico. No es porque yo lo haya cocinado, no, yo siempre cocino, vean, con amor, todo lo que hago con amor me queda delicioso, muy sabroso. Me encanta mucho la comida sudada. Puede ser arroz con carne sudada, sudado de carne, sudado de pollo. Pero la sopa casi no es lo mío. La sopa no. La única sopa que yo me puedo tomar, la de sancocho de gallina. Me encanta. Esa es la única sopa. El único sancocho que diga.
Miren, amigo, así me quedó este delicioso pollo guisado. ¡Ay, qué rico! Y bueno, así quedó. Y lo vamos a acompañar con arrocito blanco, amigo. El arroz blanco no debe faltar. Porque si no hay arroz, para mí no hay comida. Me gusta mucho mi arroz. Ahí sea poquito, pero me gusta mi arrocito, amigos. Es que así le quedó el almuerzo en este día a mi mamá, muy rico, delicioso y chupetete. Bueno, buen provecho, amigos y amigas. Y si van a desayunar, almorzar o así, buen provecho por estos deliciosos alimentos que los regala Papito Dios. Y bueno, amigos, yo quiero estar haciendo unos cambios en este closet. Como lo ven, este color está feo, no me gusta. Entonces quiero, como un día de esto, voy a estar lijando toda esta parte, todo eso. Lo voy a estar lijando con lija para pintar. Vamos a ver cómo me queda. Pues, amigos, por ahí ya tengo la lija. Y pues en estos días pues ya me van a ver en esta posición, por allá arriba, lijando toda esta parte de esa madera. ¿Por qué? Porque como esa, como que cuando colocaron esto, cuando hicieron esto, como que le colocaron algún brillo. Entonces no puedo pintar así encima, así como está, porque la pintura no va a coger muy bien. Entonces hay que lijarlo y sacarle todo lo que tenga la suciedad, todo lo que tenga de la cal, o no sé si es que se llama así, cal, o un brillo que le ponen para que la madera quede bien brillante, bien bonita y bien chulaza. Entonces eso, como cuando estaba nuevo este closet, era así, era muy bonito, porque con el brillo que le colocaron, con la cal que le colocaron, pues brillaba bonito. Pero como ya es un closet, ya como ustedes ven, deteriorado, ya está viejo, entonces se ve así todo capo, todo feo. Pero la idea que yo tengo, el cambio que yo tengo, es como lijarlo y nuevamente pintarlo. Pero vamos a ver de qué color le voy a ponerle. Tengo dos colores pensados, pero en la hora cuando ya lo esté pintando, ahí se van a dar cuenta qué color voy a elegir para pintar todo este closet, amigos. Y también voy a estar pintando esto, pues unos cambios que voy a estar haciendo aquí en mi cuarto. Pintar esta mesita, este color, pues aunque ya está como toda vieja también, ¿no? O no sé, o quitarla, o si no, por acá colocar unas repisas, como una que tres repisa aquí abajito, debajo de donde va la tele. Saco este mueble y ya coloco las tres repisas acá. Pero este tocador donde va el espejo, sí, también lo voy a estar quitándole este color café y ponerle otro color para pintarlo. Pero también se me va buen trabajo aquí, porque tengo que quitarle toda esta pintura que tiene para poderle poner el color que yo quiero. Es que mira, entonces pues vamos a ver los cambios que van a venir con la ayuda de Dios, colocando a Dios por delante. Vamos a empezar a hacer cambiecito aquí en mi cuarto, amigos. Hola, familia, ya almorzamos, ya reposé, ya llegó la comida a su lugar donde tiene que llegar, y ya voy a organizar la cocina. Acá mi mamá iba a lavar los trastes, pero yo le dije que los dejara para yo lavarlo. Pero ella ya estaba empezando a guardar lo que había quedado en las ollas. Entonces voy a hacer una limpieza rápida, ligera, por mi humilde cocina, amigos. Es que acompáñenme, motívense, organícense y limpiemos juntas. Bueno, es que yo ya voy a empezar, amigos, a organizar mi cocina. Siempre cuando uno cocina o hace alguna cosa,
la cocina queda regada. Y bueno, por acá también voy a limpiar el comedor. Como siempre les digo en mis videos, me gusta limpiar siempre el comedor en la hora de la cena, en la hora del almuerzo y en la hora del desayuno. Me gusta siempre limpiar. Y por acá ya andamos motivaota con mi mamá. Ella está limpiando la estufa y yo voy a lavar los trastes. Ya me miran que estoy lavando los trastes. Que amigos, quédense con nosotras en esta tarde. Motívense o acompáñennos. Quédense hasta el final del video. No olviden suscribirse. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo estaré subiendo nuevo video. No olvide también, amigos, compartan el video con sus seres queridos y amigos y familiares. Vean los anuncios completos, no se los salten, por favor, que eso me ayuda un montón a mí. Que gracias y sigan conmigo. I'm not going.
show me all the things you wanna do. Okay.